Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Y hoy tendremos al nuevo Julio Inmortal. Y ese video, como saben, llega gracias al programa de creadores de contenidos que me prestó el personaje para poder probarlo y traerles apreciaciones el día de hoy. Y bueno, este Hulk inmortal, como acabamos de ver, puede llegar a causar mucho daño. Pero no todo es bueno en este personaje, así que a lo largo de este video vamos a ir viendo la parte positiva y lo negativo que tiene este personaje. Así que empecemos con la primera de ellas. Y una habilidad principal que a muchos les ha gustado y que a muchos sorprendió fue esta habilidad para volverse inmortal y regenerar gran parte de la vida que pierde. Y como podemos ver aquí en el video ya, pues se puede recuperar mucha vida, prácticamente puede volver a llenar su barra de salud en un segundo. Así que si tomamos la regeneración, pues ese es un buen punto. Pero lo negativo está en que sí, puede regenerar y mucha vida en verdad, pero también la pierde a causa de dañarse o infligirse daño a sí mismo. Entonces sería más o menos que recupera la vida que él mismo se ha quitado. O sea, él mismo se quita la vida y es la vida que él recupera. Es un poco extraño el tema este, pero obviamente esta pérdida de vida tiene un objetivo y es el hacerse más fuerte. Algo similar al Hulk clásico, que cuando pierde vida empieza a dar golpes más fuertes, empieza a hacer más daño con sus golpes y con sus ataques. La diferencia es que este sí logra regenerarse. Así que hasta ahí se entiende esta habilidad de perder un poco la vida, porque igual la va a regenerar. Hasta ahí creo que estamos bien. Tenemos entonces dos puntos positivos. La primera, que es el daño masivo, y la segunda, que sería esta habilidad para regenerar. Un tercer punto positivo y que me gusta bastante también de este personaje es la capacidad para dejar estas desventajas de petrificar, las cuales, como ya sabemos, son de vital importancia o de vital ayuda para enfrentar y contrarrestar a oponentes con habilidades o algunos nodos que potencian la regeneración. Así que hasta ahí estemos bien, tres puntos positivos para el Hulk inmortal. Pero ahora volvamos al primer punto, el cual es el buen daño, ya que para causar todo este daño vamos a necesitar ganar las cargas de rabia. Estas cargas de rabia se obtienen de manera muy sencilla, la verdad, ya que se obtienen con los golpes medios. Además, con el golpe fuerte vamos a poder duplicar las cargas de rabia que tengamos activas en ese momento. Es decir, si tenemos un combo ya de 5 y tenemos, por ejemplo, 5 cargas de rabia, con un golpe fuerte la vamos a duplicar a 10. Así que por ahí también estamos bien, tenemos los combos fáciles de conseguir, tenemos también el golpe fuerte y los superataques. Pero aquí también inicia la parte que ya no es tan atractiva. Y esto se debe a que estas cargas de rabia tienen una duración bastante corta, y para causar el daño que vimos al inicio de este video vamos a necesitar de un juego de combos algo específico. De lo contrario, es un poco complicado llegar a alcanzar esos picos de daño. Y lo primero que debemos hacer es llegar a cargar nuestra barra de poder hasta cerca 2.5 barras. Y si pudiéramos ir ganando cargas de rabia mientras vamos ganando las barras de poder, sería de gran ayuda, porque ya tendríamos una base de cargas de rabia para iniciar nuestro ataque. Una vez que tenemos ya estas 2.5 barras más o menos de poder, es cuando debemos de lanzar el segundo superataque. Esto debido a que este segundo superataque puede dejar una desventaja de aturdimiento un poco más extensa a la del primer superataque. Entonces, una vez que ya hemos lanzado el segundo superataque y nuestro oponente está aturdido, es cuando debemos de empezar a lanzar los golpes medios. Entonces serían 2 golpes medios para ganar una carga de rabia con cada golpe medio. El siguiente juego de combo sería golpe medio más golpe fuerte. Esto sería nuevamente para ganar una carga más de rabia, y el golpe fuerte para duplicar las cargas de rabia que ya hemos ganado. Pero si podemos enlazar el golpe fuerte con el primer superataque, sería mucho mejor, ya que también tendríamos una probabilidad de aturdir al oponente y seguir golpeando con los golpes medios, ya que son con estos golpes con los que vamos a causar mucho mayor daño sobre el oponente. Pero claro, el daño que vamos a llegar a causar también va a depender de las cargas de rabia que tengamos. Si llegamos obviamente a obtener la máxima cantidad de cargas, que son 25 cargas de rabia, entonces nuestro daño también va a ser bastante bueno. De lo contrario,
vamos a tener un daño un poco más limitado. Así que como vimos hasta el momento, este juego de golpes para llegar a ganar estas cargas de rabia es muy específico. Y en una misión como el Reino de Leyendas, donde los oponentes no llegan a lanzar el tercer superataque, pues podemos jugar con mayor libertad sin preocuparnos tanto de la barra de poder o del daño del oponente. Pero enfrentarlos en una misión real, llevarlos a un acto, llevarlos a alguna otra misión, ya es un poco más complicado llegar a obtener ese daño masivo. Porque por ejemplo, si tenemos nosotros ya nuestras dos barras y media de poder y queremos lanzar nuestro segundo superataque y además tenemos ya unas 5 o 6 por ahí cargas de rabia activas y el oponente está en modo defensivo o tiene por allí una barra, barra y media, dos barras y media de poder y no nos conviene lanzarle el golpe fuerte porque quizá el superataque de él es un poco complicado, porque el segundo superataque es imbloqueable o porque va a llenar su barra de poder, entonces vamos a perder nuestras cargas de rabia que ya tenemos en ese instante y cuando lancemos nuestro segundo superataque vamos a empezar prácticamente de cero las cargas de rabia. Entonces eso un poco limita a que lleguemos a obtener el máximo pico de daño con este campeón. Y esa fue una de las partes que menos me gustaron de este campeón, pero no es la única. La segunda y creo que evidente debilidad o punto débil de este personaje es lo que sucede luego de que activa su regeneración, ya que luego de activar la regeneración pues quedamos vulnerables a los golpes, a los ataques, pero claro, vamos a poder volver a ganar nuestra carga de inmortalidad, pero esta será luego de 50 segundos. Mientras tanto, si nosotros empezamos por ejemplo a spamear los golpes medios o los superataques, vamos a terminar dañándonos a nosotros mismos, gastando nuestra vida, y si por allí por ejemplo queremos hacer ya una parada o un superataque que no logramos bloquear bien, vamos a terminar muertos porque tendremos que esperar 50 largos segundos para que se vuelva a reactivar y poder volver a sacarle provecho a esta habilidad de este Hulk. Así que ese es el segundo punto por el cual no me llega a convencer este personaje. Y bueno, eso es todo lo que tengo que apreciar sobre este campeón. Si bien es cierto, tiene buen daño, tiene buena regeneración, tiene habilidades como petrificar para impedir la regeneración y el acopio en el oponente, es un campeón que puede causar buen daño, es un campeón que podría ayudarnos por allí en algunas misiones. Ojo, tampoco digo que el personaje sea malo y que no sirva, simplemente que hay ciertos factores pequeños por ahí que impiden que el personaje pueda desarrollarse correctamente. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy, espero el video les haya gustado, se hayan informado un poco más sobre este campeón. Y bueno ya, me despido yo, eso es todo por el día de hoy, no olviden suscribirse, recomendar siempre el canal, dejar su buen like y conmigo será hasta un próximo video. Bye bye.